सेवा सर्वेश्वराय शंभो Yeah. Shambha Shambha there uh... जय जय Mahadeva Jaya जय जय Mahadeva Shiva Shankar आदि अनन्त शिव शङ्कर आदि अनन्त जय जय jaya जय जया, 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 जया ¿Namaskaram a todos? Bueno, este virus de Wuhan está eficazmente controlado en unas pocas naciones. En algunas otras naciones, está arrasando. Desafortunadamente Estados Unidos ha cruzado los 100.000 casos confirmados, con probablemente 2.700 muertes y en el mundo en el mundo las muertes se acercan hoy han cruzado las 28000 la india todavía está bien quiere decir hay mucha aprensión de que pueda estallar en los próximos días pero la tasa de mortalidad es considerando la población es muy buena varias razones, algunas de ellas las hemos mirado. Creo que una cosa importante que tenemos que reconocer es que los gobiernos, en particular el gobierno central y los gobiernos estatales juntos más bien, han hecho lo que se llama sellar las fronteras del distrito. Así que donde quiera que han ocurrido las infecciones, las fronteras de cada distrito, que es como un condado, han sido selladas. Así que por eso, aunque sea en el distrito de al lado, no entra realmente en este. Como que localizaron todo en lugar de permitir que se extienda por todo el país, lo cual es una forma maravillosa de manejar esto. Y los profesionales médicos, los trabajadores de la salud, están haciendo un gran trabajo las agencias de seguridad, las fuerzas están haciendo un gran trabajo. El ejército está en espera, pero no está desplegado aún. Espero que no lo hagan. Ciertos grupos de personas no están cooperando, pero en su mayoría los ciudadanos han cooperado maravillosamente bien en toda la nación. Pero este es solo el cuarto día. Los inconvenientes... Frustraciones y dificultades crecerán día a día. Tenemos que manejar eso. Bueno, la única opción que tenemos es salgamos de esto como mejores seres humanos de lo que éramos antes, de esto. Bueno. Una cosa es que Wuhan se ha vuelto famoso. Entonces creo que hoy hay un montón de preguntas. Abordemos las preguntas. Sadhguru, la primera pregunta es de Mark. Este es un momento muy desafiante, tanto física como emocionalmente, para los profesionales de la salud al frente de la epidemia de coronavirus. Al estar fatigados y... Sentirnos agotados es muy difícil conocer los límites apropiados para mantener un autocuidado adecuado mientras seguimos prestando la mejor atención posible a todos los que necesitan nuestros servicios. Sadhguru, ¿cuál es tu consejo para todos los trabajadores de la salud sobrecargados para seguir adelante durante esta crisis? En primer lugar, para todos los trabajadores de la salud, Empezando por la India, ahora Estados Unidos, Italia, Reino Unido, muchas otras naciones donde se ha desencadenado. En primer lugar, les hacemos una reverencia. ¿Por qué? Porque se están poniendo a sí mismos y sus familias en riesgo. Quiero que imaginen un escenario. en el que si los trabajadores de la salud no, no tomaron el trabajo para morir, tomaron el trabajo para servir y ganarse la vida. Si se vuelve demasiado arriesgado, porque en todas las naciones donde hay muertes, un porcentaje significativo es de trabajadores de la salud. Si ellos dicen, no queremos hacer esto. Puedes imaginar la difícil situación del resto de la población. Así que, Mark, a ti y a muchos otros como tú, que están ahí afuera en cada nación haciendo esto, les hacemos una reverencia. No solo eso, ahora unos 20 voluntarios de nuestro centro de Isha Yoga han acudido y los vamos a enviar afuera desde mañana. Van a ir a las aldeas ayudando a las autoridades locales a identificar y tratar estos casos. Así que nuestros voluntarios también hacen presencia para ello. Estamos eligiendo a los jóvenes para que sean capaces de soportar este proceso. En caso de que se infecten, deberían poder salir de ello. Así que estamos tratando de hacer nuestra parte, pero no estamos haciendo lo que tú estás haciendo, poniéndote a ti y a tu familia y si tienes hijos en casa, poniéndolos a todos en riesgo. Así que en un momento como este, no es el momento de decirte que hagas esta meditación, haz esa meditación, ven y haz ingeniería interior, no haré tales cosas. Pero a los médicos y enfermeras que trabajan en tales condiciones, en los Estados Unidos, para empezar, les ofreceremos la ingeniería interior. En línea, de forma gratuita, y en la aplicación, la aplicación Sadhguru está allí de todas formas. En ella hay algunas prácticas, en particular Isha Kriya y esta Upa Yoga. Si puedes tomarla y hacer lo que puedas, será bueno para ti. Aquí para todos los habitantes locales de las zonas rurales de Tamil Nadu. Vamos a enseñarles una nueva práctica muy sencilla, una cría que es muy sencilla. Mm, la demostraremos más adelante, también puedes mirarla y te enviaremos un video para ti. Esto también se puede hacer. Una cosa es que esto mejorará tu capacidad pulmonar, esto aumentará o impulsará las capacidades inmunológicas, y sobre todo, la práctica que demostraremos más adelante, si empiezas a hacerla ahora, digamos que eres capaz de hacerla bien ahora mismo y después de cinco días no eres capaz de hacerla, puedes estar seguro de que tienes alguna infección pulmonar, puede que no sea este virus de Wuhan, pero tal vez algo distinto, pero tienes algún problema en los pulmones, eso estará muy claro. Es casi como una prueba de si tus... Aparatos respiratorios funcionan bien o no. Esa es la naturaleza de la práctica. Lo hacemos principalmente en las zonas rurales, pero también lo pondremos en la televisión nacional aquí, lo pondremos en la página web, en cualquier otro lugar, en todas las demás redes. Por favor, toma esto y hazlo, pero para todos los médicos y otros trabajadores que están al frente, los trabajadores de la salud que están expuestos. A la posibilidad de infección, voluntariamente, para todos ustedes ofreceremos esta ingeniería interior en línea de forma gratuita. Sé que esto no compensará el riesgo que están tomando. Sadhguru, la siguiente pregunta es de Alex, de Triple I en Tennessee. Las últimas estadísticas muestran que los Estados Unidos actualmente tienen el mayor número de casos de coronavirus en el mundo. Esto ha introducido un nuevo nivel de aprensión entre nosotros aquí en el Instituto Isha. ¿Qué podemos hacer los que residimos aquí para reducir el nivel de ansiedad y mantener el enfoque? Pensé que todos ustedes eran buscadores espirituales y tienen ansiedad. ¿Mm? Bueno, muchas veces, de muchas maneras diferentes, te he dicho que si eliminas un solo pensamiento de tu mente, el 90% de tu sadhana espiritual está hecha. Este pensamiento es: ¿Qué hay de mí? No puedes deshacerte de este estúpido pensamiento. Entonces te esforzarás por muchas vidas y no sucederá mucho. Este pensamiento se va, la sadhana volará. La sana te hará volar. Sin quitar esto, debes entender esto. Es como si te subieras a un bote, lo ataras al muelle y luego remarás fuerte. El escenario cambiará. Te harás viejo y morirás un día. Ese será un escenario. Pero pueden ocurrir cambios incrementales. Nada. Fenomenal ocurrirá en tu vida porque estás atado. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Es una atadura. Alex, eres un hombre joven. ¿Te preocupas por lo que va a pasar y estás ansioso? Deberías salir. Tal vez no ahora mismo. Si las cosas se salen totalmente de control en la comunidad que nos rodea, te pediré que salgas y hagas lo que puedas hacer como lo están haciendo aquí, en la India. Bueno, buscadores espirituales, eh, si eres un buscador de algún valor, entonces no deberías preocuparte por esto. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si muero? No queremos que mueras, pero desafortunadamente morirás de todas formas. La única opción que tienes es... O morir por nada o morir por algo. Yo prefiero morir por algo. Entonces, ¿debería ir y sacrificarme a mí mismo por este virus de Wuhan? No. Debes tener cuidado, ser cauteloso, ser cauteloso es una cosa. Volverse temeroso y ansioso es otra cosa. Ansiedad significa no sé qué prácticas has estado haciendo. Sobre todo si estás haciendo tus prácticas, incluso si el virus viene, yo diría para todos Sadaka aquellos que están haciendo sus prácticas correctamente. Incluso si contraes una infección, estoy bastante seguro de que pasarás por esto sin esfuerzo, a menos que, a menos que seas mayor de un cierto grupo de edad, que es vulnerable. Yo debería preocuparme. ¿Tú, un hombre joven, está preocupado por esto? Por favor, deja esta basura, porque no puedo creerlo. De todos modos, para 100 personas tienes casi 4.000 acres de espacio y estás preocupado. El Instituto Isha de Ciencias Internas tiene casi 4.000 acres. 100 personas. Deberíamos ponerte en las calles de la ciudad de Nueva York. Sí. Bueno, Alex, te lo digo, en caso de que suceda en McMinnville o en la comunidad local de cualquiera de esos pueblos, si las cosas se ponen realmente serias y abrumadoras para que la comunidad médica las maneje, sin camas de hospital, sin nada. Entonces vas a desalojar tu habitación y habrá gente infectada con el virus en sus habitaciones. Quiero que sepas esto. Este es mi compromiso con el mundo. Cuando dije soy una madre para el mundo, cuando dije soy una madre para el mundo, no lo dije solo para pasar un estúpido programa que hice. Lo dije en serio y lo vivo. También es mejor que aprendas a vivirlo. Así que de todos modos, si no has hecho ninguna otra práctica, hoy vamos a enseñar una práctica sencilla para la gente del campo en esta zona. También puedes tomarla y hacerla, también enseñarla a algunos profesionales médicos, ¿de acuerdo? Y creo que tomaremos algunas decisiones sobre cómo manejar el triple I en las próximas 24 horas para prevenir cualquier infección, pero al mismo tiempo... Los jóvenes, gente menor de 50 años, deben estar preparados. Haz bien tu sadhana, mantente fuerte. En caso de que la situación exterior se vuelva totalmente caótica en la comunidad, quiero que salgas y hagas algo útil ahí afuera. Si se sale absolutamente de control en el estado de Tennessee, ofreceremos las instalaciones del triple I para que el gobierno o los servicios médicos las utilicen, quiero que lo sepan. Ya hemos hecho esto aquí, hemos ofrecido el centro de Isha Yoga al gobierno estatal. Afortunadamente no va en esta dirección ahora mismo, pero en caso de que salga de control sí usaremos las instalaciones para el bienestar de todos. Y no tenemos 4.000 acres aquí. Y tenemos mucha gente, cuatro mil personas. No acres. ¿Está suame aquí? Demos suami. Tomaremos otra pregunta. Sadhguru, la siguiente pregunta es de Evelyn, de Indonesia. Namaskaram, Sadhguru, mm, Namaskaram. ¿Cómo pueden las personas afectadas por la muerte recuperarse del trauma y el dolor de perder familiares durante esta epidemia? ¿Cómo pueden recuperarse las personas afectadas por la muerte? ¿Cómo pueden recuperarse el trauma y el dolor de perder miembros de la familia? Bueno, no estoy tratando de quitarle importancia a la situación. <coughs> la situación es de enorme gravedad. No es que no entienda esto. Lo entiendo mejor que nadie y conozco más cifras de las que hay en las noticias. Así que entiendo la gravedad de la situación absolutamente. Pero de esto se trata la vida, que las situaciones pueden volverse muy pesadas. Pero si tu mente también se vuelve muy pesada, ahora eres parte del problema. Cuando las situaciones son pesadas, tú debes ser ligero de corazón, ligero de mente, hacer lo que tienes que hacer, con sensatez. Si tú también te vuelves pesado, estás aumentando el problema. No eres una solución. El mundo estará mejor sin ti. Esto no es lo que un ser humano ha sido creado para ser. Nosotros afirmamos, o incluso científicamente está comprobado, que Tú eres el pico de la evolución, al menos en este planeta. No sé si pasarás la prueba en otro lado, porque incluso aquí la mayoría de personas no pasa la prueba. Pero tú eres la cima de la evolución. Eso significa que eres el nivel más alto de inteligencia, comprensión, percepción, todo. Si eres todo esto, Debes ser capaz de manejar bien las situaciones de la vida, con gracia, maravillosamente. Las personas no están muriendo solo por este virus. Ahora mismo, desafortunadamente, se ha convertido en una ola. Se ha convertido en una ola. La gente está muriendo sin necesidad, eso es un problema. De otra forma, todos los días... Casi un cuarto de millón de personas están cerca de eso. Tal vez 150 a 200 mil personas mueren. Ahora, desafortunadamente, extra, ¿cuál es el número por día en todo el mundo? ¿Seis mil? Tal vez cinco o seis mil personas adicionales están muriendo. Existe la posibilidad de que esto pueda continuar y crecer en números que son innecesarios. Así que quiero que entiendas, la muerte no es nueva. En el mundo, la muerte no es nueva para las familias. No estoy tratando de menospreciar cualquier pena que tengas, pero quiero que entiendas, esto es lo que significa cuando las cosas salen mal en nuestras vidas, lo manejaremos con gracia o no. Esto es lo más importante. De otro modo, cuando todo está bien, por supuesto, todo el mundo es maravilloso. Bueno, hay muchos idiotas que incluso cuando las cosas van bien son desagradables. No hay salvación para ellos, pero cuando las cosas van completamente mal en nuestras vidas, aún así, estamos allí haciendo lo que tenemos que hacer. Quiero que entiendas que aquellas personas que se están arriesgando conscientemente Ahí es donde debería estar nuestra empatía realmente. Bueno, me atrapó, te atrapó, o lo superamos o no lo superamos, es un asunto diferente. Sí, cuando pierdes a un ser querido en tu vida, no es algo simple, porque tu vida se desencaja, perdiste algo preciado en tu vida, no es fácil. Pero, esta es la naturaleza de esta existencia. Esta es la naturaleza de tu existencia, que vas y vienes, o te vas primero o alguien se va primero. Desafortunadamente están siendo víctimas de esta propagación, de este virus, lo que sea, pero debemos entender algo. Como esta han ha habido muchas, muchas oleadas de epidemias. Esta vez va a todas partes del mundo, pero en las ciudades, en las aldeas, en los países. En el siglo pasado, si miras atrás, ha habido plagas, ha habido malarias, incluso ha habido gripes que han matado a miles y miles de personas. Esta está recibiendo toda la publicidad porque tiene la capacidad de propagarse rápidamente y sin respetar las fronteras nacionales o lo que sea va a todas partes. Y sobre todo, también es el nivel de medios de comunicación y redes sociales que tenemos. Así que esto está recibiendo mucha publicidad. No digo que no sea peligroso, es peligroso. Es desafortunado si perdiste a alguien en tu vida. Y muchos de nosotros podemos perder a alguien en nuestras vidas. O nos podemos perder a nosotros mismos. Es posible si se sale de control. Entonces ahora que sabes lo doloroso que es, hagamos algo para que muchas, muchas más personas no tengan que pasar por el mismo dolor. Cuando pierdes a alguien muy querido para ti, cuán doloroso es. Si sabes esto, un compromiso debe ser. Debes asegurarte de que esto no le suceda a otra persona y a otra persona en la medida posible. No todo está en nuestras manos. Pero. Pero no deberíamos. Todo ciudadano tiene que asumir solo este compromiso. No seré un portador. No portaré este virus y se lo daré a otra persona. Lo primero es que no dejaré que me llegue. Solo en caso de que me llegue, me aseguraré de que no le llegue a otra persona. Al menos este compromiso debemos asumir porque hay dolor. El dolor no es solo porque alguien está muriendo. El dolor es porque. La gente está perdiendo tantas cosas. Que la gente pierda a alguien que les es querido es más doloroso que la muerte, que la muerte misma. Entonces, lamentamos que tengas que pasar por esto. Desafortunadamente, muchas, muchas miles de personas están pasando por esto. Las estadísticas actuales dicen que cada día de cinco a seis mil personas. Pero este número podría multiplicarse, así como así. Puede estallar en 100 mil al día. Es posible. Esto no es para crear miedo y pánico, pero debemos entender a lo que nos estamos enfrentando. Necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando aquí. Lo que estamos enfrentando aquí es un tipo de situación sin precedentes. Al menos en nuestra generación nunca hemos enfrentado algo como esto. Esta es la primera vez que sucede algo así. Lo que sea que se nos presente en el camino, asegurémonos de manejarlo con gracia y asegurémonos de que lo que nos suceda no le suceda a otro más y otro más y otro más sin parar. La pena no es solo un proceso psicológico. Si estás muy estrechamente unido con otra vida, el dolor estará en cada célula de tu cuerpo, te dolerá de todas las formas posibles. Sí, es así. Por eso somos humanos. Somos humanos porque nos puede doler la tragedia de alguien más. Alguien muere y a nosotros nos duele. Esto es lo que nos hace humanos. Supongamos que alguien querido para nosotros muere y no nos duele. Esto no es humano, esto es inhumano. Entonces sí, duele ser humano. Pero es por eso que vale la pena ser humano. Entonces sé que no estoy haciendo nada para brindarte consuelo, pero esta es la naturaleza de la vida. ¿Y cómo se llama? Evelyn. Evelyn, donde quiera que estés, sea quien sea que hayas perdido, si puedes enviar la foto más reciente de esa persona, veremos qué podemos hacer. Y tu foto también, veremos qué podemos hacer. Sé que esto es una... Locura que estoy asumiendo, pero porque ahora podemos inundarnos con miles y miles de esto, pero porque preguntaste, como dije, si alguien está sufriendo, si no te duele en absoluto, eso significa que has abandonado tu humanidad. Es por eso que estoy diciendo esto. ¿Dónde está Swami? Así que esta es una práctica sencilla, no es relevante para las personas que están haciendo Shakti Chalana Kriya. No es necesario hacer esto. Pero podría hacerse si estás haciendo Shakti Chalana Kriya por la mañana, por la noche. Puedes hacerla o por la tarde si tienes suficiente hambre. De lo contrario, para aquellos de ustedes que no conocen ningún otro proceso poderoso, esto ayudará. Una cosa es que mejorará tu capacidad pulmonar. Otra cosa es que mejorará tu inmunidad. Y sobre todo, si puedes hacerla hoy, si puedes hacerla durante los próximos cinco días y si de repente un día no puedes hacerla, esto significa que definitivamente tienes algún problema respiratorio. Puede que no sea este virus de Wuhan en particular, pero podría ser cualquier otra cosa, no importa lo que sea, debes hacerte revisar si de repente descubres que no puedes hacerla. Lo que implica es que tienes que sacar y estirar completamente la lengua con la boca completamente abierta y luego respirar con la mayor fuerza posible sin sacudir el abdomen, pero tomando y sacando con fuerza, tanto la inhalación como la exhalación 21 veces. Y cuando está hecho, tú enrollas tu lengua hacia arriba. La empujas lo más atrás que puedas, no tienes que usar tus manos, no es un buen momento para usar tus manos. Entonces enrollas la lengua completamente como puedas, por sí sola así y aún con la boca abierta vuelves a respirar de la misma manera, inhalación, exhalación tan poderosamente como te sea posible, pero debes hacer el sonido haciendo una constricción en tu garganta así. El sonido debe estar ahí. Es importante que formes una constricción en la garganta, en el hueco de tu garganta y. haz el sonido, e inhalación y exhalación, exhalado por completo, inhalado por completo, lo más poderosamente que puedas, pero sin sacudir el abdomen, otras 21 veces con la lengua enrollada. Una vez hecho esto, cierras los ojos, e eh, inhalas, lo siento, durante todo el proceso tienes los ojos cerrados, inhalas por completo. Inhalas por completo y simplemente te sientas ahí en la plenitud de la respiración. Por un minuto. Si tienes más de cierta edad o tu respiración no es tan buena, al menos 30 segundos. Si no puedes hacer un minuto, permaneces allí un mínimo de 30 segundos. Cuando el día que no puedas hacerlo, debes comprender que hay algún problema con tu sistema respiratorio. Y debes ir por un chequeo. Swami demostrará. Microphone. One second, Swami. Swami Swami. Can we set up a microphone? If we keep it there, will it pick it up? Entonces lo que se hizo es, uno tiene que sentarse en una postura de piernas cruzadas, de cualquier manera que puedas, lo que tu cuerpo te permita, y luego usar ambos brazos para empujarte hacia arriba de tal manera que tu caja torácica se levante de la región del diafragma completamente arriba, y ahora sacas y extiendes tu lengua completamente. así veintiún veces cuando está hecho luego cierras la boca eso también veintiún veces luego cierras la boca Exhalas con la boca cerrada, haciendo un sonido en la base de tu garganta, creando una constricción, y luego si quieres sentarte en silencio por un tiempo con los ojos cerrados, hazlo, y después puedes hacer lo que sea que estés haciendo. Esta es una práctica sencilla que cualquiera podría hacer. Asegúrate de que tu estómago no esté demasiado lleno, debes estar algo hambriento, incluso si tu estómago no está totalmente vacío, al menos debe estar un poco hambriento. Ese tipo de situación. ¿Mm? Así que esta es una práctica sencilla, particularmente aquellos de ustedes que están expuestos, ya sea porque son personal médico o de policía o están en algún otro servicio donde están expuestos a personas infectadas, por favor asegúrate de hacer esto, esto hará una gran diferencia para ti.